tarde. En primer lugar, quiero dar las gracias por la acogida en esta casa de la provincia, por supuesto al presidente de la Diputación Provincial, a Fernando y a todo el equipo de esta maravillosa casa que nos han atendido muy bien y desde luego un sitio emblemático donde venir a contar buenas noticias y venir a contar pues casi que lo más importante que tenemos en nuestro pueblo, que es todo lo que tiene que ver con la Virgen del Rocío, que nos une a muchas de las personas que aquí nos acompañan, y quiero agradecer también la presencia de los hermanos mayores de las hermandades de Sevilla y de la Macarena, lo digo bien, que nos acompañan también hoy aquí, así como todas las personas que están. Voy a presentaros a quienes me acompañan, al presidente de la Hermandad Matriz, a quien ahora le daré la palabra, y a Sixto Marín, que es representante de la empresa CEXA, una empresa muy vinculada a nuestro territorio y que ha querido formar parte de este proyecto emblemático. En esta primera introducción, pues le daré la palabra, como decía, al presidente de la Hermandad Matriz. Y a continuación, en un segundo bloque, pues presentaré a quienes son los verdaderos protagonistas esta tarde por el trabajo que están realizando para la venida de la Virgen, el Plan Venida 2019-2020. Nos acompañan, por tanto, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Almonte, Natividad López, que es la autora del diseño maravilloso que hemos visto de la catedral efímera que tenemos, que nos corona hoy aquí. También darle la bienvenida a Manolo Galán, historiador de arte y autor de la narración iconográfica de la catedral efímera, doctor en historia del arte y nos ha ilustrado muy bien, con mucho cariño, esta obra de arte, Y, como no, la presencia cariñosa que le mandamos desde Almonte a José Antonio Navarro Arteaga, un gran escultor y autor de las imágenes que van a formar parte de la Catedral Efímera, un conjunto escultórico maravilloso que ahora vamos a tener la oportunidad de que él nos lo cuente. Yo voy a tener unas breves palabras como alcaldesa, simplemente para transmitir el orgullo que siento de trabajar y de estar trabajando en estos años, ¿verdad, Juan Ignacio?, junto a la Hermandad Matriz, en un plan que no es solo esta obra de arte majestuosa, maravillosa, única. Yo diría que, sin ánimo de alardear, ¿no?, estamos ante una catedral efímera, probablemente la más importante del mundo de estas características, efímera, hecha con muchísimo cariño y que tiene además un objeto, ¿no?, que es recibir a la Virgen del Rocío en Almonte. Un trabajo que no solamente realiza el Ayuntamiento junto a la Hermandad Matriz, sino que se involucra todo el pueblo. No solamente todo el pueblo, en engalanar, en trabajar, en hacer flores, en forrar arcos, en hacer, yo diría que una artesanía tradicional maravillosa y única que solo podemos ver cada 7 años, esa singularidad también es importante, sino que además pues acoge y acogerá durante esos 9 meses que la Virgen esté en Almonte pues a toda la familia rociera, ¿no? Vamos a tener el privilegio de disfrutar de esta catedral efímera pues durante los 9 meses del año por primera vez, los 9 meses que está la Virgen en Almonte por primera vez, y eso sin lugar a duda pues nos va a traer momentos únicos y especiales para todos aquellos que comparten con nosotros la devoción a la Virgen del Rocío.
Así que felicitando a los artistas, ¿no?, que han hecho posible o que están haciendo posible que esto se convierta en una realidad. También a todo el conjunto de trabajadores del ayuntamiento, ¿no?, porque al final el plan Venida nosotros lo vemos materializado hoy, lo vamos a ver materializado aquí en una imagen que es esta catedral efímera, pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo. Hay un dispositivo de seguridad para acoger a ese 1.200.000 personas que van a acompañar a la Virgen, seguro, porque ya fue así la vez anterior, durante su traslado, además de las cientos de miles de personas que nos van a acompañar durante esos 9 meses que van a visitar al monte, a los cuales pues vamos a acoger con todo el cariño y a los que tenemos que prestar pues los servicios de seguridad, de atención, y complementarlo también, como no, pues con una oferta cultural en torno a eso, ¿no? Y bueno, felicitar por supuesto a la Hermandad Matriz, porque este año es un año muy especial y sin lugar a dudas es fruto del trabajo, del esfuerzo y del empeño de su Junta de Gobierno, de su presidente, de Juan Ignacio Reales, que ha hecho posible, pues una vez más, que podamos disfrutar esta avenida como jubilar, y además estamos en plena celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen, con lo cual se suman dos grandes acontecimientos que tenemos el honor y el gusto de compartir en esta tarea y a los que siempre nos hemos puesto a disposición de la Hermandad Matriz. Pues yo ya le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Reales para que, bueno, pues nos introduzca realmente todo este acontecimiento que vamos a tener durante el año 2019. Pues muchas gracias, tío, querida alcaldesa, por tus palabras, por tu amabilidad, por tu invitación también a estar presente, como en tantos momentos que vamos a compartir, que ya lo estamos haciendo, en este año tan especial para toda la familia rociera. Querido Sixto, director de CEXA, encantado de compartir contigo esta mesa, queridos amigos todos, querido Antonio, compañero y hermano en la Junta de Gobierno, amigos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, queridas hermandades del Rocío que estáis presentes, Sevilla, Macarena, las demás que nos acompañáis, autores de este magnífico proyecto que venimos a presentar, Natividad, arquitecta municipal, querido Manolo Galán, el autor del proyecto iconográfico, José Antonio Navarro Arteaga, gran amigo también, que ya hemos colaborado mucho en el Santuario del Rocío con tus magníficas obras, y que ahora pues es un honor que también participes en este magnífico proyecto de la Catedral Efímera que ahora presentamos. Ante todo, para nosotros es una alegría poder estar en esta casa de tanta significación, la sede, antigua sede de la Diputación Provincial de Sevilla, en este centro histórico de la ciudad, para presentar este bellísimo proyecto que sin duda pues va a ser el orgullo de toda la familia rociera en este año, ¿no?, tan singular al que nos enfrentamos. Y mi agradecimiento a quien nos acoge, al presidente y a la Diputación Provincial de Sevilla. Estamos, como decíamos, en un momento, pues yo creo, de singular importancia dentro del devenir de esta historia del Rocío que nos toca vivir, ¿no? El año 2019, como ya decía nuestra alcaldesa, pues van a concurrir muchos acontecimientos de especial trascendencia para toda la devoción a la Virgen del Rocío. Estamos preparando, sin duda, la venida, que es lo que principalmente nos convoca, o el traslado de la Virgen, que, como sabéis, tiene lugar cada 7 años. Y, al mismo tiempo, pues, estamos en un año en el que celebramos el centenario de la coronación canónica de la Virgen, ¿no? Las dos cosas, pues, se unen en el tiempo. Y también con este motivo, con el motivo del traslado de la Virgen, pues tenemos la alegría de que se nos ha concedido por la Santa Sede un nuevo año jubilar al Rocío. Es la segunda vez que se concede y, por tanto, además, al volver a hacerlo coincidir con la venida de la Virgen, pues tenemos también ya
el compromiso de que será un jubileo perpetuo que podremos tener siempre coincidiendo con cada año que toque la venida de la Virgen, lo cual sin duda pues engrandece lo que esto significa para todos nosotros, ¿no? Ese jubileo además se va a inaugurar, va a tener lugar la apertura solemne con el acto simbólico también, el que se abrirá la puerta del santuario como puerta santa el día 8 de junio, que es precisamente el sábado de Rocío, por la mañana antes de iniciar la presentación de hermandades, y en ese día precisamente porque es cuando se cumplen los 100 años de la coronación canónica de la Virgen. Precisamente hace 100 años fue un arzobispo de Sevilla el que coronaba a la Virgen, Cardenal Almaraz, y tanto el obispo de Huelva como desde la Hermandad Matriz hemos querido que, recordando aquello, sea también en esta ocasión el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, quien ese día esté presente para inaugurar ese año jubilar y presida la Eucaristía solemne con la que esto pues, va a tener lugar. En este contexto de grandes acontecimientos, pues yo creo que encaja perfectamente el proyecto de la catedral efímera que estamos presentando. Yo creo que está a la altura de estos grandes acontecimientos, de estos grandes eventos que vamos a celebrar. Es un magnífico proyecto, es una catedral efímera que yo creo que cada vez tiene más de catedral y cada vez menos de efímera, como podéis ver. Y como vais a poder ver cuando ahora lo expliquen sus autores. Manteniendo al mismo tiempo lo que son las raíces, la esencia de cómo tradicionalmente Almonte adornaba su plaza y sus calles con la ayuda y la implicación voluntaria de los vecinos, de todos los habitantes del pueblo, de las calles que cada una se encargan de adornar sus arcos, la plaza, está toda esa estructura pues forrada con las flores que hacen los vecinos y las mujeres de nuestro pueblo, pues al mismo tiempo todo eso se enriquece con una estructura mucho mayor, mucho más estable, mucho más segura y sobre todo que ofrece una majestuosidad que, que como decía, está a la altura de un año tan especial como este, ¿no? Es un magnífico proyecto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista de todo lo que es la imaginería y todo lo que es el proyecto iconográfico que la enriquece y la complementa, que a continuación pues vais a tener ocasión de conocer de primera mano de los que son sus autores. Todos vamos a vivir con inmensa alegría, por tanto, por un lado lo que es tener a la Virgen en el pueblo de Almonte durante esos 9 meses únicos para Almonte, el tiempo de estancia de la Virgen con nosotros por ser tan dilatado en el tiempo cada 7 años, pues eso es algo muy especial para todos nosotros, va marcando nuestras vidas. Yo creo que las etapas de la vida de cualquiera de nosotros, de cualquier almonteño, pues se va viendo marcada de alguna forma, ¿no? Por esos 7 años que tarda o que pasa de que la Virgen está con nosotros, ¿no? Y por tanto, estamos todos esperando con especial alegría ese momento. Y al mismo tiempo también este año, pues como novedad que nos llena también de ilusión, pues ver hecho realidad este proyecto que ahora mismo estamos presentando. Va a enriquecer sin duda todo nuestro pueblo, su espacio central, la plaza principal, de una manera única, permitiendo lo que hasta ahora nunca antes se había sido posible, y es que esta estructura, esta catedral, esté durante los 9 meses, permanezca montada, enriqueciendo nuestro pueblo, enriqueciendo la estancia de la Virgen y dando de alguna forma la bienvenida a todos esos cientos de miles de peregrinos que durante este año, desde agosto de este año hasta mayo del año que viene, pues van a pasar por nuestro pueblo para ver a la Virgen, llevados por su devoción, llevados también por una motivación jubilar, porque vamos a estar en ese año de jubileo, y por tanto se van a encontrar con esta magnífica bienvenida que les va a suponer encontrarse con esta magnífica catedral en la misma plaza del pueblo, como pórtico, como antesala de lo que es la llegada a la parroquia, donde se encontrará entronizada la Santísima Virgen.
Pues por todo ello es un año de especial alegría, de especial satisfacción, en el que todos estamos poniendo nuestro mejor empeño, trabajo, esfuerzo desde el Ayuntamiento, por lo que felicito a nuestra alcaldesa, por todo el equipo que está trabajando en este bellísimo proyecto. Agradezco también a Sixto y a la empresa Sexa su implicación en el mismo, con todo lo que es el importantísimo capítulo de la iluminación, que también es muy especial, la que va a presentar en esta ocasión la Catedral Efímera. Y, por tanto, mi más sincera enhorabuena a nuestro Ayuntamiento y a todos los que, de una u otra forma, pues se sienten partícipes de este proyecto, que sin duda pues va a engrandecer la devoción a la Virgen, y a todos los que tengan la suerte y la fortuna de poder compartir con nosotros algún ratito, algunos días, muchos días probablemente los que estáis aquí, de esos 9 meses maravillosos y mágicos en que la Virgen del Rocío estará en nuestro pueblo de Almonte. Pues muchas gracias a todos. Pues muy bien, voy a darle la palabra a Sixto Marín antes de que continúe, pues los tres artistas que están dándole vida a ese proyecto maravilloso que compartimos. Con unas palabras de agradecimiento, Sixto, porque tengo que decir que ellos se han involucrado de lleno en este proyecto, entendiendo que es algo singular del territorio y que estamos muy agradecidos de que hayáis querido formar parte de la tradición y de la seña de identidad que supone Almonte y la comarca en realidad, ¿no? Y ahí sí que lo habéis tenido claro desde el principio, sí. Así que te doy la palabra y con el agradecimiento del Ayuntamiento de Almonte. Pues muchas gracias por vuestras palabras y por agradeceros la invitación a esta presentación de esta magnífica obra, que sin lugar a dudas va a ser, pues digamos, la guinda, ¿no?, de este año tan importante en lo que es la devoción a la Virgen del Rocío, en el centenario de su coronación. Y sin restar tiempo a los verdaderos protagonistas del acto, que son los artistas, ¿no?, recalcar y reafirmar el compromiso de Compañía de Electricidad del Condado con Almonte, con la Hermandad Matriz, y por supuesto para ayudar a universalizar todavía más si cabe, ¿no?, la devoción a la patrona de Almonte, a Nuestra Señora del Rocío. Y yo por mi parte volver a agradeceros la invitación, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Le doy la palabra en primer lugar a Natividad López, que es la arquitecta autora del diseño de esta catedral gótica magnífica, una catedral efímera que ya nos va a explicar. Buenas tardes a todos por asistir y me sumo a los agradecimientos porque la palabra realmente se queda corta, no, cortísima, porque esto es, lo que digo, inicio así casi todas las presentaciones, porque el componente emocional de un proyecto de este tipo pues supera a cualquier otro. Sí que es verdad que este proyecto, el origen, vamos a ir pasando, por lo menos para que veáis. El origen de este proyecto surge quizás de esa necesidad de que los tiempos ya van requiriendo una seguridad normativa, que al final lo hemos hablado antes, que son 1 millón de personas que pasan por aquí y llega un momento en el que quizás desde mi formación ya como arquitecto, empecé mi relación profesional con el ayuntamiento, pues sí que es verdad que empezaba un poco a intentar ver cómo le podíamos ir dando respuesta, ir dotando de una mayor seguridad y de una mayor garantía esa estructura que cada 7 años se montaba de una forma tradicional y que creo yo que el objetivo de este proyecto, que supuso un poco el germen de esos primeros bocetos, fue intentar, para mí, dar respuesta a esos dos condicionantes. Por una parte, aunar todos esos elementos que la tradición, la manera de hacer local, la implicación de los vecinos, habían conseguido de esta estructura y de lo que se montaba cada 7 años
realmente un proyecto único y de una envergadura y de una singularidad y de una monumentalidad sin precedentes, que no solo se quedaba en el ámbito ni local ni provincial, sino que capaz de pasar, pues bueno, todas las fronteras, ¿no? Entonces, por una parte, tenía que intentar dar respuesta e intentar encajar dentro de una lectura más contemporánea, y cuando hablo de lectura más contemporánea me refiero sobre todo a esos componentes de seguridad y normativos, e incluso cómo podía hacer uso ya de lo que la tecnología iba ofreciéndonos, ¿no? A nivel de materiales, de iluminación, como luego comentaré, cómo podía, utilizando ese lenguaje, hacer una lectura. Tenía que ser un punto de inflexión, y de mirar hacia adelante, un salto hacia adelante, donde poniendo en valor la arquitectura y poniendo al servicio de este proyecto mi formación como arquitecta, pues poder dar esa respuesta, ese equilibrio, ahí es donde, digamos, ha jugado un poco el proyecto. Entonces, como podéis ver, la estructura sigue la misma distribución de volúmenes que se venía haciendo de forma tradicional, con una distribución muy simétrica, con un elemento principal, que es la cúpula central, que es quizás el elemento más destacado, que mantiene una altura aproximada de 20 metros, que se desarrolla con una cúpula con doble tambor, y luego dos cuerpos laterales con dobles bóvedas de crucería, que separa y están enmarcadas por las dos puertas, ¿vale? Ahora las veremos. Aquí se ve muy bien esa estructura y que luego servirá muy bien para que os pueda explicar Manolo todo el desarrollo iconográfico. Aquí se ve muy bien el cuerpo central, los dos cuerpos de bóvedas laterales y las puertas. ¿Vale? Este proyecto sí que es verdad que en el momento en el que intento poner en valor o utilizar esos elementos que a lo largo de toda la historia he utilizado, la arquitectura ha puesto siempre en valor este tipo de construcciones y se tira de todos los elementos como son la simetría, los pilares nervados, intentar conseguir estructuras muy limpias, muy esbeltas, donde la luz predomine por encima de todo. Al final, lo que yo intenté fue limpiar un poco todo el modelo y conseguir una estructura realmente muy, muy conceptual, donde quizás creo yo que la belleza del proyecto, de ese modelo, deriva casi exclusivamente de la limpieza de ese esquema estructural. De hecho, si vemos planos de cálculo, de estructura, son casi idénticos a los del modelo final, porque al final el resultado ha sido casi un esquema de cálculo, de lo que sería un cálculo, insisto, real de una estructura, de una catedral real. Sobre ese esquema estructural, pues ya se fueron dejando una serie de espacios y de donde luego iría la iconografía, ¿vale? Que aquí la veis un poco, aunque ya, insisto, no voy a dedicarle mucho tiempo, porque luego os lo explicarán muchísimo mejor sus autores. Pero aquí podéis ver una de las puertas, donde os la defino para que luego lo podáis situar con mayor exactitud. ¿Vale? Aquí veis que sería una de esas puertas. Esta es un detalle también de la cúpula central, como os he comentado, de doble tambor, y lleva también un sistema de vidriera, también como ha sido tradicionalmente y muy característico en las catedrales góticas, sobre todo por esa importancia que se le daba a la luz. Y aquí vemos otro de los detalles, que de los dos cuerpos de bóveda, donde se le da mucha importancia también dentro de lo que es la estructura, digamos, estructural de cálculo, pues sí que lleva una serie de elementos decorativos que he intentado, que creo que también de ese juego entre la fuerza que tienen la propia estructura, pudiera jugar o conjugar con la delicadeza de este tipo de elementos, que recuerdan también, y es algo que también quería que estuviera presente en el proyecto, y recordar a los encajes con los que siempre hace ya muchos años se adornaba también el arco. Bueno, aquí tenéis una imagen que es la que es muy parecida a la de la maqueta que habéis visto. Y bueno, al final lo que vuelvo otra vez un poco al inicio, pero lo que se ha pretendido es
o lo que yo he pretendido ha sido conjugar toda esa tradición, insisto, toda esa tradición que a lo largo de los años ha conseguido que esta catedral efímera se convirtiera en un elemento único y singular, insisto, y de una monumentalidad reconocible, no solo por los más, digamos, en el ámbito local, que están más familiarizados a ver este tipo de construcción cada siete años, sino que fuera reconocible más allá de lo que es las fronteras, digamos, provinciales. Sí que es verdad que ha sido una apuesta en valor por la arquitectura, por los valores que, y una apuesta al servicio de esos elementos arquitectónicos del modelo final, tanto a nivel estructural como con los elementos decorativos, como con la iluminación. Lleva una iluminación como llevaría la iluminación de una catedral real, ¿vale? Y que sí que hemos introducido, en tirando un poco de ese lenguaje y de esa lectura contemporánea, pues sí que es verdad que hoy en día sí que nos ofrece la tecnología pues elementos que se han podido incorporar a la iluminación y que nos ha permitido, pues bueno, poder incorporarla no solo a la iluminación de la catedral, sino que la catedral pueda estar también al servicio de los distintos eventos que se puedan ir haciendo a lo largo de esos nueve meses. Que sí que es verdad que es una de las, quizás la mayor novedad, permitir que la catedral esté montada esos nueve meses. Eso es un salto hacia adelante importante, porque al final, bueno, nos va a permitir poder disfrutar de una construcción de este tipo, pues bueno, pues los nueve meses que la Virgen esté allí. Y todos los visitantes la van a poder disfrutar, con lo cual yo creo que eso es un elemento importante. Y lo ha permitido principalmente el uso del material novedoso que tiene. Ya no está construida en madera, que era al final un material muy efímero, sino que ya va en aluminio estructural, va en blanco. Y eso permite, pues bueno, un sistema de montaje y desmontaje de un peso muy, digamos, de bajo peso, que permite en las dimensiones que tiene la plaza poderlo montar pues con una plataforma elevadora, con una cierta facilidad, como si fuera un sistema de Mecano, permite luego desmontarlo, guardarlo y poderlo montar dentro de siete años. E incluso permite que pueda tener algunas modificaciones. A lo mejor dentro de siete años se incorporan nuevos elementos, se monta a lo mejor la cúpula en vez de doble tambor, de simple tambor, permite una cierta modulación y ciertos cambios que, bueno, que a mí también me parece que puede ser un atractivo en futuras venidas. Ese material es muy novedoso y sí que es verdad que a pesar de que, bueno, que como veis va en aluminio blanco y la imagen es tal cual la estáis viendo ahí, sí que es verdad que desde el principio siempre se tuvo presente el que la catedral efímera llevaría el papel forrado. Eso es algo fundamental que forma parte de esa lectura de las tradiciones locales y que queríamos incorporar como pieza fundamental. Entonces, toda la cúpula y los dos cuerpos de bóveda van forrados en papel. Aquí veis una imagen que creo que va a ser, bueno, se ve muy bien la transparencia y digamos, la esbeltez y lo liviano del arco, ¿no? Cómo se ve muy claramente su estructura, y creo que puede ser muy interesante su visión, tanto por el día, cuando le esté dando la luz del sol, como es este caso, que imita así, a su visión por la noche, donde predominará más la idea de resplandor. Aquí la veis también, con estas partes veladas. Vale, y aquí se ve un poco ese juego de, ya de, se intuye ese juego de luces y sombra que generará en la plaza, que además está recientemente remodelada, para incluir precisamente los cimientos de la catedral, que hasta ahora eran cimientos que iban vistos, y ya se remodeló la plaza para ponerlos enterrados, con lo cual, además, mejora tanto la seguridad como la accesibilidad en un entorno de este tipo por el que van a pasar, pues insisto, miles de personas. Aquí vemos una imagen ya de más a la escala humana andando, donde podéis ver un poco la envergadura que va a tener. La puerta es una puerta especialmente de grandes dimensiones, puesto que fruto de esa continuidad en el tiempo y de esos nueve meses que va a estar montada, pues bueno, pues
tiene que adaptarse también a los usos que ya tiene de por sí ese espacio. Tiene que estar apuesta en Navidades y estar apuesta en Semana Santa, y evidentemente los pasos tienen que pasar por ahí. Entonces ha tenido unos condicionantes técnicos que, bueno, que también se han contemplado. Aquí lo vemos con la iglesia al fondo. Y todos estos elementos de transparencia, que ya si acaso luego Manolo los explicará mejor, porque para que reubique dónde van las esculturas. Y bueno, insisto en el componente emocional tan alto que tiene, y que para mí ya sería suficiente con saber que se ha conseguido aunar esa tradición con esa modernidad, que también entiendo yo que es importante desde el punto de vista de la seguridad y de que ya requieren estos tiempos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, desde luego, un gran trabajo, con mucho cariño hecho, y desde luego estamos en deuda contigo, Nati, por este magnífico trabajo que has hecho para el pueblo de Almonte. Le voy a dar la palabra a Manuel Galán, que sin lugar a duda le ha puesto también pues todo su conocimiento, su experto conocimiento, pero sin lugar a duda, pues como almonteño, pues una gran parte de su corazón y de su sentimiento, y eso se nota también a la hora de no solamente de proyectar esta narrativa iconográfica que va a formar parte de la catedral efímera, sino que también pues va a hacernos disfrutar y a sentirnos más cerca, ¿no?, de esa devoción que todos compartimos como rociero. Así que tienes la palabra, Manolo. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por las palabras que me has dirigido. Y bueno, como hacía la semana pasada, os agradezco tanto al Ayuntamiento como a la Hermandad Matriz el brindarme esta oportunidad que me estáis regalando de poder participar y aportar mi granito de arena en todo esto, porque me uno a lo que estaba diciendo Natividad previo a tomar la palabra yo, lo importante que es ese componente sentimental del que ella hablaba, y es que, como ustedes mismos decíais antes y en las intervenciones de estos días atrás, lo particular que es un traslado de la Virgen para el pueblo de Almonte. Eso hay que verlo desde la óptica de Almonte para entenderlo en profundidad. Y bueno, de ahí nace mi agradecimiento y el haber intentado dar lo mejor que o lo más que he podido. Yo, mi cometido no ha sido otro que el de decorar la estructura arquitectónica que Natividad ha diseñado para este edificio, sin restar protagonismo a la arquitectura en sí. De manera que los espacios destinados explícitamente para la ornamentación, intentar de la mejor manera posible ir ubicando una decoración con un sentido. Esto tiene una lectura. La lectura es que el puntero láser no llega a la pantalla. Iniciamos la entrada por la puerta principal que se ve, y la salida es la que está justo enfrente a la portada principal de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y ya teniendo el sentido de lectura, paso a narraros cuáles son los elementos que van a ir decorando toda esta arquitectura. En el tímpano de la puerta de entrada irá un altorrelieve con la escena de la Asunción de la Virgen María, porque la Virgen del Rocío viene al monte para permanecer 9 meses en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Por tanto, es la escena de la Asunción de la Virgen la que recibe a la patrona del pueblo. Y esta, que sería la puerta que está justo enfrente de la puerta principal de la parroquia, en el tímpano irá
un alto relieve con la escena de Pentecostés, teniendo en cuenta que es la primera puerta que va a coger la Virgen para cruzar la catedral efímera de regreso a su aldea, un regreso que hace justo una semana antes de la romería y vuelve a la aldea para celebrar un nuevo Pentecostés. De manera que esa es la escena que hemos cogido para eso. Esto es una imagen del alto relieve que José Antonio Navarro Arteaga, ahora más tarde hablará de él, ya lo tiene así de procesado. Y esta imagen cenital me brinda la oportunidad de poder hablaros de la decoración que hemos elegido para cada tramo de bóveda de crucería. Vemos que entre puerta y puerta en el centro está la cúpula, pero entre la cúpula y cada puerta hay dos tramos de bóvedas de crucería estrelladas y para cada una de ellas pues hemos diseñado una decoración diferente. Tal y como está vista la pantalla, tenemos que leerlo de izquierda a derecha, de manera que en el primer tramo de bóveda, en la clave central irá el escudo del rey Felipe VI, en las cuatro claves secundarias irá el escudo de España y en el resto de claves irán castillos, leones y flores de lis, porque son todos símbolos de la realeza y además aparecen esos mismos símbolos recogidos, bordados en el manto del uno de los más conocidos ternos de la Santísima Virgen, que es el conocido como traje de los apóstoles o traje de las hermandades, donde aparecen recogidos estos tres elementos que les decía. El escudo de Felipe VI, evidentemente, se coloca porque bajo su reinado se levanta esta arquitectura, de manera que para que quede constancia de quién estaba reinando en España en este momento. Y además da la casualidad de que es la primera vez que se lleva a cabo un traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta el monte, reinando el hijo de don Juan Carlos. Para el siguiente tramo de bóveda, en la clave central irá el escudo de Almonte, en las cuatro claves secundarias irá el escudo de la provincia de Huelva y en el resto de claves son piñas fruto del pino piñonero, porque eso hace alusión primero a las grandes extensiones de pinares que tiene el término de Almonte. Grandes extensiones, además, por las que la Virgen del Rocío atraviesa por el Camino de los Llanos para llegar hasta la misma villa. Y además, la piña se relaciona directamente con la iglesia en tanto en cuanto contiene en su interior a un alto número de semillas como madre que acoge. Al siguiente, pasamos la cúpula y pasamos al tercer tramo de bóveda y en el centro, en la clave central, irá el escudo de la Hermandad Matriz y en la clave, en las cuatro primeras claves secundarias irá este emblema, este anagrama mariano, reproducido cuatro veces, como les decía, pero el anagrama mariano queremos que sea este, que es el que cerraba la clave del crucero de la antigua ermita del Rocío. Esta pieza que tienen en pantalla mide tan solo unos 15 o 20 centímetros de lado, se conserva en Almonte, en la Casa de la Hermandad Matriz, en el despacho del presidente, y es el anagrama de María, si se fijan, con líneas rectas, pero que está en relación directa con la advocación de la Virgen del Rocío, porque fíjense que en la parte inferior del pico de la M aparece una media luna ahí grabada a fuego, como el resto de la pieza. Y en el resto de claves secundarias, pues irán 20 letanías lauretanas. 20 letanías que hemos escogido, no al azar, sino que las hemos extraído de cada óvalo, de cada semicírculo, de las ráfagas de la Santísima Virgen. Ahí aparecen recogidas y de ahí las hemos extraído para colocarlas aquí. Y las que nos faltaba para completar el número, pues la hemos cogido también de las que aparecen en el paso procesional de plata de la Virgen del Rocío. Y en el cuarto tramo de bóveda, ya el que está previo a la llegada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pues en la clave central irá el escudo del Papa Francisco, porque bajo su pontificado se levanta esta arquitectura, es además
coincidente con el rey Felipe VI, de manera que es el primer traslado que se hace bajo su pontificado. En las cuatro claves primeras, secundarias, irá el escudo de la diócesis de Huelva. En las siguientes cuatro irá el escudo de don José Vilaplana Blasco, actual obispo de la diócesis de Huelva, y en el resto de claves pues irán el escudo, la tiara papal con las llaves, haciendo alusión además a San Pedro, que es a su vez, igual que la Virgen del Rocío, patrón de la Villa del Monte. Y como veíamos anteriormente, que en el centro se cubre con una cúpula sobre doble tambor, pero esa cúpula y doble tambor se sustentan sobre cuatro pilares que, conforme van ascendiendo, se convierten en cuatro pechinas. En esas cuatro pechinas, simbolizando los cuatro pilares de la Iglesia Occidental, pues irán colocados los cuatro padres de la Iglesia Latina: San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno y San Jerónimo. En el primer tambor, ascendiendo, que irá cerrado con vidrieras, pues en esas vidrieras todas serán neutras, con cristales de colores, a excepción de cuatro, en las que aparecerán recogidos el tetramorfos, en alusión directa a los cuatro evangelistas. Y en la segunda vidriera, la superior, pues irá cerrada íntegramente con un coro de ángeles. Y les pongo esta otra imagen para que vean que donde descansan las bóvedas aparece un entablamento, un friso calado, que se verá calado al exterior, porque en la parte interior, en metal dorado, irá grabada la cantiga número 100 de Alfonso X el Sabio, para enmarcar y encuadrar históricamente el origen de esta devoción mariana. Nada más, muchas gracias. Muy bien, y para cerrar estas intervenciones maravillosas, pues le voy a dar la palabra a José Antonio Navarro Arteaga, que para nosotros es un verdadero lujo y un placer que sea el artista que va a plasmar, ¿no?, ese conjunto escultórico que va a engrandecer aún más si cabe esta construcción efímera. Además, me siento muy orgullosa, José Antonio, primero porque os vincula a ti y a tu mujer, a quien también le agradezco su trabajo. Os vincula el amor y la devoción a la Virgen del Rocío. Y también quiero agradecer vuestra sensibilidad con el pueblo de Almonte en general, y que además hayáis contado con una empresa local, Arte en Resina, que también está colaborando con tu proyecto, lo cual me alegra y me es muy grato, ¿no?, porque demuestra también el talento de la gente de Almonte, y que grandes artistas como tú hayas querido contar con ellas, ¿no? Así que, pues, para nosotros es un honor tenerte haciendo este maravilloso trabajo, así que te doy la palabra y ya tú nos cuentas un poco cómo va. Buenas tardes, agradecido yo primero por tus palabras y por supuesto por haber contado conmigo como artista, como persona que tiene tanta vinculación con el monte, con la hermandad matriz, a la que tengo la satisfacción, el honor y el privilegio de haber estado vinculado hace mucho trabajando en varios trabajos que se hicieron en el santuario de la Virgen. Realmente, después de todo lo que se ha dicho, yo que vengo aquí el tercero, evidentemente poco tengo más que decir. Evidentemente, toda la explicación de Manolo pues recoge en sí lo que después nosotros vamos a llevar a las tres dimensiones. Yo a Manolo le quería dar las gracias, en principio, porque él pensó en mí para este proyecto, te lo trasladó a ti. A ti darte las gracias por haberlo escuchado a él, que era importante, y haber creído en este artista para este magnífico proyecto, porque después de ver, poco más se puede decir. Dice que una imagen, ¿verdad?, vale más que mil palabras.
Y realmente aquí tenemos una imagen, una bellísima imagen de lo que realmente va a acontecer y lo que vamos a poder ver durante 9 meses y en los próximos y sucesivos 7 años, cuando la Virgen de Rocío, la Santísima Virgen de Rocío, vuelva otra vez a su casa, a su pueblo, a su sitio, con sus hijos y con todos los demás hijos que, aunque no seamos de Almonte, nos sentimos almonteños. Yo lo que puedo explicar dentro de lo que es el trabajo que voy a hacer, que evidentemente hasta que no esté concluso, terminado, no vamos a poder ver como vemos aquí en la realidad virtual de la magnífica catedral efímera, es lo que yo llevo dentro de mí, como artista, dentro de mi alma, el ponerme al servicio de lo que me dicta esa alma, ese corazón, y poder hacer la obra para mí más grande que jamás yo haya hecho, porque así lo considero yo. Porque, claro, esto trasciende a muchas cosas, trasciende quizás a muchos trabajos que en estos 33 años de profesión que llevo puedan tener muchísima importancia, pero claro, está la importancia de lo que es en sí el trabajo, de un currículum que, gracias a Dios, le doy gracias siempre, es importante, pero es que esto trasciende, esto es otra cosa. Y evidentemente nosotros que somos rocieros, no de hacer camino, pero sí rociero de la visita a la Virgen todo el año, pues para nosotros supone algo importantísimo y algo que se nos escapa muchas veces del entendimiento. Decía Manolo que esto es para los almonteños es algo muy especial, pero yo creo que es muy especial para todos. La Virgen de Rocío es muy especial para los que somos rocieros, porque el cariño, la devoción, la fe que se le tiene a la Virgen es lo que nos une. Y de hecho, el decir la palabra rociero, que es unir a tantas personas que vienen de distintos sitios a vuestra casa, a la casa de la Virgen, a tener esa vinculación, ese rato con ella, compartirlo con vosotros, eso creo que es lo más bonito y lo más importante de lo que podemos hablar, ese sentimiento común. Y hoy estamos aquí por ella. Estamos aquí por ella porque esto se hace por ella. Por eso yo pocas palabras puedo decir, como he dicho en un principio. Lo único que puedo es expresarme, como yo sé, con mis manos. Y después de haber dado el agradecimiento a todos vosotros, siempre sin olvidarme de ti, Nati, porque evidentemente tu trabajo está ahí, se ve, lo estamos viendo, me gustaría despedirme con un viva la Virgen de Rocío. Ya, ahora concluido con ese viva la Virgen del Rocío, pues nos ponemos a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta, ahora que están aquí los artistas, y si no, pues encantada de haber estado aquí en Sevilla, agradecer a todas las personas que nos han acompañado y sobre todo la acogida de la Casa de la Provincia, de la Diputación Provincial de Sevilla, y bueno, desear que cuando este proyecto esté materializado, que empezará su montaje pues a finales de mayo, principios de junio, más o menos será la fecha en que empezaremos a ver cómo va levantando sus plantas, ¿no? Esta maravillosa obra, y que va a ser pues ya el pistoletazo de salida, ¿no? De lo que es el traslado, en el que ya está todo el pueblo involucrado y que nosotros hacemos con muchísimo cariño como pueblo, pero que además nos encanta recibir a tantas miles de personas que comparten con nosotros ese amor. Así que Juan Ignacio, los dos les damos el agradecimiento y también la bienvenida a tantas personas. Así que muchísimas gracias.